¿Cómo te llamas? Luciana Castrejón Cuevas. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿De dónde eres, Luciana? De aquí. ¿De aquí? De la Ciudad de México. Así es. ¿A qué te dedicas, Luciana? A la escuela. ¿A qué escuela vas? Al Instituto Educativo Excela. ¿En qué año vas, Luciana? Segunda preparatoria. De acuerdo. ¿Cómo te sientes en este momento? Prometo que no irás a la cárcel. Solo necesitamos saber qué pasó. Cuéntame una cosa, ¿cómo te va en la escuela? Bien. ¿Sacas buenas calificaciones? No. ¿Eres muy distraída? Sí. ¿Cómo te distraes en clase normalmente? No sé, pienso en cosas. ¿Cosas? ¿Qué tipo de cosas? No sé. ¿Cómo qué te gusta pensar? Me gusta dibujar, planear mi día, ver a la gente. ¿Te gusta tu escuela? No. ¿Tienes muchos compañeros? No. ¿No te gusta tu escuela? No. ¿Por qué no? No me caen bien mis compañeros de clase. ¿Por qué? No sé. ¿Qué hacen tus compañeros para que no te sientas, para que no te caigan bien? Me molestan. ¿Cómo te molestan? Me golpean. ¿Cómo te golpean? Con los puños, con el cinturón. Me gritan, me dan patadas. Me tratan mal. ¿Qué más te hacen? Me escupen en la cara y me ponen apodos. ¿Quiénes son los que te golpean? Eric y Marisa. Bueno, en realidad todos, pero más Eric y Marisa. Y Juan Carlos también me golpeaba mucho. ¿Qué piensas normalmente cuando estás en clase? ¿Qué es esto? ¿Un examen psicológico? Pienso en que ya no quiero ir más a la escuela. Ok, ¿y en qué más piensas? Pienso mucho en matarlos. ¿A quiénes? A mis compañeros. ¿A Juan Carlos, Marisa y Eric? Pienso en cómo los mataría y qué haría después para que no me encontraran ni supieran de mí. ¿Qué formas de asesinato se te ocurren cuando piensas en ellos? Matarlos, normal. Simplemente que sientan lo que yo he sentido. ¿Cómo los matarías? Con las manos. Con cuchillos. Con sierras, con escopetas. Thank you.
¿Sabes por qué te encuentras detenida? Sí. ¿Por qué te encuentras detenida? Por asesinato. ¿A cuántas personas asesinaste? A dos. ¿Cómo los asesinaste? En un palo de golf. ¿Quieres contarme lo que pasó hace unos días? ¿Para qué? Porque necesitamos saber. ¿Para qué? Cuéntame lo que pasó ese día. Dígame una cosa, señor detective. ¿Es usted corrupto? Sí. Tengo una esposa. Tres hijos. Tengo que ser corrupto. Si no lo fuera, no estaría aquí en este momento. Toda posición de poder requiere de cierto grado de corrupción. Nada. Eric y Juan Carlos me invitaron a su casa y de la nada comenzaron a portarse bien conmigo. Bueno, ellos ya llevaban unos días portándose bien, entonces yo pensé que las cosas habían cambiado y por eso dije que sí. ¿Quién te invitó a casa de quién? A casa de Juan Carlos. ¿Qué pasa en casa de Juan Carlos? En casa de Juan Carlos está Eric y me dicen que subamos al cuarto, que quieran jugar conmigo. ¿Quién te invita a la recámara? Eric y Juan Carlos. Cuando me dicen accedes, que... Cuando accedes a entrar a la recámara, ¿qué es lo que pasa? Me gritan y me piden que me quite la ropa. ¿Y tú qué hiciste? Les digo que no quiero. ¿Y ellos qué te hicieron? Me dicen que si no lo hago me van a golpear y me van a desfigurar la cara. Entonces yo me asusto y me quito la ropa. ¿Qué pasó después? Para eso Eric también ya se había quitado la ropa y entre los dos comienzan a manosearme y Eric me comienza a tocar todo el cuerpo. Entonces Juan Carlos le dice que va a ir por una videocámara, que no vaya a terminar sin que antes él regrese. Pero ahí Eric comienza a violarme de verdad y al poco tiempo siento que termina. Descríbeme qué te hacía Eric. ¿Qué es lo que hacía contigo? Me violaba. Necesito que me digas exactamente lo que hacía. Me penetraba por la vagina. De acuerdo. ¿Qué hiciste después?
Todo fue muy rápido. Eric terminó rápido de violarme y yo aproveché para levantarme. Y en eso veo en una esquina un palo de golf y corro a agarrarlo. ¿Qué es lo que hacía Eric? ¿Por qué no te detuvo? Había terminado. Estaba respirando muy fuerte. Entonces yo lo empujo, corro a agarrar el palo de golf y cuando él intenta pararse de nuevo, le doy un golpe en la cabeza y cae al suelo. Bien. Entonces Juan Carlos viene corriendo por el ruido que se había hecho y yo lo amenazo con el palo de golf. Le digo que no le va a pasar nada si no dice nada. Le pido que se ponga de rodillas y que mire hacia la pared, que me voy a vestir y voy a salir corriendo. Pero cuando él se pone de rodillas, yo cojo vuelo con el palo de golf y lo golpeo fuerte en la cabeza. Y no corro. Me quedo ahí. Y lo golpeo otra vez. Y lo golpeo. Y nunca paro. Y nunca habría parado. Porque nunca habría un golpe extra. No habría uno de más, por más cansada que estuviera. Aunque no tuviera energías, no habría uno de más. Y si pudiera matarlo de nuevo, lo haría. Lo haría cientos de veces.